Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí Caps con Dani y estamos para darle caña al nuevo piso de la serie de este pedazo de Sunderland, que en el día de hoy se viene una reconstrucción de locos. Y fijaos porque Fullkrug se retira a final de temporada con 34 añitos, chicos. Bueno, pues la temporada que viene probablemente haya que buscar un delantero. Este año se quedará ahí de reserva y ya estaría, ¿no? Por la parte que corresponde al tema de los libres, vamos a ponernos ya con ello, chavales, porque evidentemente, como no espabilemos, luego nos los van a quitar, ¿no? Tenemos a Szczęsny, que la verdad que me gusta bastante, pero más me gusta, yo creo, Bonu, que es un año más joven, y me gusta más el tema de pies ágiles que tiene, respecto al otro que no tiene como tal esos pies ágiles, Szczęsny, ¿no? Y además está a un nivel muy, muy parecido, así que yo diría que vamos a contactar con Bonu de entrada para traernos al portero ex del Sevilla que firme con nuestro Sunderland. Quiere ser clave 2 años, está bien 2 años, es verdad, ¿eh? Ahora que lo he pensado mejor, sí, creo que con 38 años ya estaría, ¿eh? Pues ahí está, se viene Bonu, que yo creo que nos ayuda bastante en la zona de la portería, que estábamos buscando por ahí un portero. Creo que es un buen fichaje y con él, pues digamos que cubrimos ya una zona en la que pues ahorrarnos algo de pasta, ¿no? Para centrarnos en otras zonas del campo donde se viene en curva, chicos. Ahí le tenemos, evidentemente nos lo deberían de tasar de A, ahora veremos a ver cómo es el caso, pero sí, ahí está, ¿no? Así que bueno, a ver qué tal van también el tema de las salidas, las ofertas que hay pendientes y gestionar ya los fichajes, que pues hay que empezar con ellos a la de ya. Me encantaría traerme a Bellingham, chicos, pero como digo, es una salvajada, son 340 millones, no llega la pasta, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir avanzando y a ver qué se puede hacer, aunque en realidad tenemos ya dinero, chicos, y yo lo estoy pensando, chavales, y creo que me traigo a Romeo Lavia, tío, creo que sí, Romeo Lavia 100% tiene, con el regate que tiene, poder ser MC, vamos, ya me jodería, ¿eh? Nos va a costar una pasta, ¿eh? Nos va a costar 141 millones, tío, 141 millones, chaval, qué locura, ¿eh? Nada, nos sale un poquito más bajo que la cláusula, pero aún así es un pastizal, ¿eh? Que la cláusula era de 145, creo, ¿no? 141 kilos y hacemos efectivo el regreso junto a Paco de Romeo Lavia, otro que tuvimos en la etapa del Cádiz, que le hicimos crecer, le hicimos evolucionar y yo creo que es un jugador que claramente nos venía muy bien para con el equipo, sobre todo con la llegada del otro que hemos traído libre, que al final pues tiene que ser central, que no está mal porque, pues como digo, mejora un poquito la zona de banquillo de los centrales, pero en el centro del campo hacía falta porque Ekwa ya sabéis que va justito, ¿no? Así que se lleva una barra variedad de presupuesto este chaval, espero que lo valga, vamos, en el Cádiz lo valía y estoy seguro de que aquí también lo va a valer, gente. Aquí le tenemos, viene procedente del Niza, ya sabéis que pues antes estaba con nosotros en el Cádiz y pues se ve que lo vendieron al club francés, nos lo ponen como una F, evidentemente, ¿no? Por el tema de la cantidad de pasta que se ha tenido que pagar, y bueno, ya que tenemos 2 fichajes, en realidad 3 con el central que ya colocamos en la zaga, que está esperando, perdón, en la zona de reserva, que está esperando a que se le cambie la posición, aquí estaríamos con Bonu, que le cambiamos por Jadeck, que ya está en 77, el pobre, cómo va bajando. Y Romeo Lavia, que le vamos a meter ya por Ekwa. Y espero que no haya problemas con el tema del cambio, tío. Que ya me está tocando un poco las narices, ¿eh? Y lo que no son las narices. A Holberg le estamos vendiendo, así que creo que me voy a quedar de entrada con Ekwa y con Lewis Skelly. Aunque Lewis Skelly va muy justo de nivel, ¿eh? Vamos a buscar a Romeo, que lo tenemos justo ahora como el jugador con mejor media del equipo. 18 semanas, Dios, me he acojonado por momentos, ¿eh? Y chicos, empezamos ya a sacar gente del equipo. Estefan Ortega se marcha por un poquito menos de 4 millones al Stuttgart, vuelve a casa, ya sabes que él era alemán, así que bueno, gestión de C, se quería ir, pues ya estaría. Más salidas, es el del que se marcha ahora del equipo, Jenson Sell, que jugó poquito con nosotros desde que llegamos, la verdad, y bueno, con la llegada del nuevo futuro central, pues este está ya fuerísima. Y chicos, de verdad, otra cosa no, pero el realismo para con el Chelsea, lo han clavado, ¿eh? Brian Hill, que se va al Chelsea también, 63,4 kilos, un jugador que bueno, hace escasa una temporada, llegó al club por 0 euros, y que nos deja casi 65 millones en las arcas del equipo, que está genial, así que nada, a fichar ahora. Y nada, esto que no pare, otro más que se marcha, chicos, mirad quién es, Holberg se va al Liverpool por 25 palos, esta no me la esperaba, ¿eh? Es una venta increíble, también otro jugador que llegó en su momento libre, y sacamos una muy buena tajada. Chicos, tenemos el primer fichaje, va a ser Brennan Johnson, me he enamorado, está mirándolo todo, y bueno, como veis, nos lo ha traído el ojeador, ¿vale? Por eso lo tengo por aquí dentro del elogio de promesa de clase mundial, me encanta, tío, o sea, caro, pero es una locura, o sea, es un extremo por la izquierda, que ahora le reconvertiremos, que es diestro, que está genial, alto medio, Calés, que pega bastante con la Premier, tiene el regate veloz y el paso rápido, es rapidísimo, 4 de pierna mala, lo único malo son las 3 de filigrana, pero a lo mejor cambiándole de lado, le aumentaría pierna mala, a lo mejor filigrana no aumentaría, pero bueno, creo que está muy bien, tío. La otra opción que he visto, ¿vale? Porque he visto otra opción económica, que sería un poquito más cara, saldría unos millones más caro, lo tengo por aquí abajo,
que era, creo que, Yunus Musa, y habría que reconvertirla. Ahí está, también es muy similar y tiene más filigrana, pero peor pierna mala. ¡Wow! A ver, yo tampoco soy ahora mismo alguien que esté regateando demasiado en este juego, ¿eh? Son 2 años menos Musa, es cierto, pero es alto-alto. Yo creo que alto-medio va a estar más arriba para los contragolpes y va a venir muy, muy bien. Además, tiene mejor tiro. Nada, me voy con Johnson, chicos. Vamos a negociar la compra de Johnson y ya estaría. Nos saldría, evidentemente, por 79 kilos, que es un pastizal, pero yo creo que es lo que hay, merece la pena. 79 millones, y pues evidentemente lo ven bien. Gracias también a las últimas salidas, pues dentro de lo que cabe, es caro, pero tenemos la pasta para poder ir a por otra cosa más, que ya os adelanto que va a ser un delantero. Y si sobrara algo, pues iríamos a por un medio centro también. Así que bueno, a ver si podemos traer 2 chavales con potencial, que no tengan mucha media, que esté rondando los 40 millones cada uno. Sería lo suyo. Vamos a darle 100.000 a este tío, a ver qué le parece. Es justo, pues ya lo tenemos, gente. A ver, con los 100.000 igual baja un poco la capacidad que podemos, digamos, disponer a cada fichaje de los que nos quedan, porque es mucha pasta de salario y eso nos baja el presupuesto de fichaje también. Pero bueno, dadle bienvenida, chicos, a una bestia. Este tío la va a romper de seguro. Ahí le tenemos en pantalla, esa gestión que evidentemente os la pondrán de F, supongo, ¿no? Vamos a verlo. Sí, ahí está, pero bueno, ya se incorpora al club, que es lo que importa. Y como digo, ahora buscar 2 fichajes más bajos en cuanto a media para el plantel suplente con la pasta que nos sobra. Pues chicos, ahí le tenemos. Va a ser Kenan Yildiz. Yo espero que no haya problema para luego transformarle en el delantero centro. Quiero creer que no va a haber problema, porque como hay algún problema, la hemos liado parda. Uf, filigrana 2, tío. Wow, es un tronco, ¿eh? Pero bueno, salto medio. El tiro no lo tiene muy bien, que digamos, ¿eh? Espérate que igual ahora no me convence tanto, chavales. Vamos a mirar la otra opción que tenía por aquí, que era un argentino. A ver si pinta un poco mejor. Ahí está Pellistri. Dios mío, están los dos igual, ¿no? Con lo que este tiene peor pierna mala. Guau, pero no me gusta nada tampoco, ¿eh? Nada, pues no me convence ninguno al final, ¿eh? Chicos, tenemos el fichaje. Me voy a traer al Cucho Hernández, que yo creo que la va a romper, tío. Nos valdría 74 millones, que nos deja tiritando la economía, pero creo que merece la pena, tío. Es un jugador buenísimo, tiene el pase ese rápido, acrobático, tiene mucho ritmo, muy buen tiro, 4 de pierna mala, alto medio. Vamos de una a por el colombiano, chicos, ya estaría, ¿eh? Son 74 kilos, es una pasta, pero la verdad que mejoramos el equipo. A ver, yo creo que al final pues hemos organizado la plantilla. Quizá no tenemos esa pedazo de bestia que teníamos en el ataque antaño con Mousekin, que tenía creo que 88 de media cuando se le vendió, pero la realidad es que hemos traído a bastantes buenos fichajes. De hecho, casi todo lo que hemos traído se ha colocado en el top de jugadores con más media ahora del equipo, ¿eh? Así que bueno, ahí están las negociaciones, 3 años, no quiere cláusula y está el salario, como veis, nos deja con 4 millones y medio, ¿eh? Dios mío, justísimo esto, ¿eh? Ahí lo tenéis al Cucho Hernández en pantalla, 74 millones, viene de Liverpool con 28 añitos, firma para las próximas 3 temporadas y con él cerramos ya la plantilla. He optado por fichármelo a él porque me gustaban los playstyles que tenía, me gustaba, pues al final, en general, el jugador. Quedaba en segundo plano quizá más el tema de la edad y creo que merecía mucho más la pena traernos un tío como él de bueno, que podía ser o suplente titular, pero que nos iba a dar mucha maniobrabilidad y que va a estar a un nivel parecido, ¿no? Al de nuestro hasta ahora titular, Duranville, ¿no? Que como veis, pues Duranville es igual que él, solo que tiene peor pierna mala y tiene un poquito más de ritmo. Pero la movida es que este tiene el paso rápido, que yo creo que paso rápido, con esa diferencia de ritmo que hay, creo que el Cucho es más rápido todavía. Además tiene lo de acrobático, que es un plus extra, ¿no? Así que creo que es un buen fichaje. Eso sí que la aceleración la tiene controlada, pero es alto medio y el otro es medio medio. Entonces yo creo que en verdad va a estar mejor posicionado en el ataque el Cucho, y hemos planteado, yo creo, un equipo brutalísimo, ¿eh? Se nos queda la plantilla tal que así como veis en pantalla. Creo que pues queda un equipo bastante justito, pero de buen nivel igual. O sea que con el que podremos dar caña. Creo que a Hedge igual lo pone Carleo por la izquierda. Nada, en verdad vamos a dejarlo así. Él puede jugar igualmente por esa zona si lesiones o lo que sea. Y como veis, los que eran antiguamente titulares con menos de 80 de media, pues están casi todos en 80 o más. Los que quedan son Jarek y Hume, ¿no? Que están a puntito, así que vamos a organizar ya el entreno y se vienen ya los primeros partidos, gente. Y chicos, esta vez me apetece centrarme en la liga, la verdad, porque la Carabao Cup al final luego se nos va a juntar con la FA Cup o con partidos importantes o en un futuro si entramos en Europa, y la verdad que como no cuenta para el objetivo, pues me da un poco como que quede como quede, si vamos lejos bien, y si no, pues también, y si llegamos lejos, pues a lo mejor ya en ese punto me lo pienso, pero por ahora creo que es mejor simular. Así que como ha tocado partido inicial contra Aston Villa esta temporada, va a ser el partido al que le demos caña. La plantilla ya está preparada, está por ahí haciendo cambios de dorsales. Ojo, Juan Feliz en el Aston Villa, esa no me la esperaba. Y Enzo también por ahí, tú, ¿eh? Ojo, Joao Cancelo, Consa. Bueno, el equipo de Martínez. Vamos a ver qué tal. Nuestra plantilla preparada. Ya sabéis que Lavia pues está a puntito del cambio. Yo
Johnson. Debería tenerlo ya. Espérate que a Johnson igual, pues ya le podemos oficializar el cambio y así no hay ningún tipo de problema. Vamos a desarrollo, ajusto por valor y Johnson. Ah, pues no. Se ve que todavía le debe de quedar algo, ¿no? Una semanita. Bueno, pues en cuanto esté lo haremos. Ahí mete tacón hacia Rogers. Este arriba para Watkins. Corta Jarek, aunque el balón le va yo a Félix. Buah, ya empezamos con los rebotes, tío. Robamos entre dos, pero la bola le va al delantero mágicamente. Y es Juan Feliz el que empieza bastante, bastante alegre la temporada. Ahí la mueve Moreira Junior. Atacando, busca pase entre líneas para yo a Félix. Que se va de la presión. Continúa la jugada hacia Watkins. Vaya jugadón que nos acaban de hacer. El Aston Villa lleva la flechita para arriba, me comentan. Rogers cerrado, consigue robarla el Sunderland y es el Cucho el que sale al ataque. Aguanta el delantero que se apoya a la derecha. Ahora la entrega para el velocista ecuatoriano Kendry Páez, que la aguanta, la juega por dentro a Johnson. Recibe Joe Bellingham al disparo. Y ahí está, recorta el Sunderland. Buen contragolpe, 2-1, aún se puede. Y final, chicos, se intentó. Fíjate, hemos llegado hasta el minuto 100 de partido, ¿eh? Qué locura lo que estaba añadiendo el colegiado ahí. Se intentó, pero no se pudo conseguir, 2-1. Jugaron muy bien, la verdad, 15-1, ¿eh? Menuda barbaridad, cómo empieza esto. Y chicos, partido de la Carabao contra el Nottingham. Y hemos durado, pues, una mierdecilla, ¿eh? Penaltis y pasan ellos, qué pena. Y chicos, me apetece jugar contra un grande. Se viene Sunderland-Liverpool. Estamos de momento terceros, la verdad que las simulaciones no han ido nada mal. Estamos de hecho por delante de Liverpool, que ha fichado a Osimhen, ojito, y le ha quitado al Arsenal a Smith Rowe. Cuidado, Berardi en la derecha, Pablo Barrio, tienen por ahí a Tyler Morton, que pues es suyo y habrá evolucionado un montón. Jules Koundé tienen también, a Balde. Madre mía, pero guau, qué cambiado está este Liverpool, Vamos a ver, va a estar bastante divertido este partido, así que poco que decir. Partido en casa, vamos a por ello. Que ya juega hacia Hume. Ahí recibe Joe por dentro del Cucho. Tacón que le llega a Kendry Páez. Kendry Páez con el cambio de ritmo. Dispara y golazo. ¡Vamos! Se vino el primero, minuto 12. Es Kendry el que lo hace. Es Joe Bellingham ahora el que la mueve por la banda izquierda. Continúa Joe Bellingham. Sale con mucha velocidad el inglés. Juega hacia Johnson. Se le queda un poco atrás la pelota, pero continúa Johnson. Más de Johnson. Remate y golazo de Johnson, chavales. Ahí está el flamante nuevo fichaje por el carril izquierdo. Brian Hill que dejó el hueco. Y Johnson que aprovechó para firmar con el Sunderland y empezar a meter goles. Bien, ahora Hume recuperando esa pelota y permitiendo un contragolpe para el Sunderland. Sale Johnson que ha hecho uno y busca otro. Continúa el 7. Más de Johnson. Hasta el final Johnson. Y gol. Se vino, chavales. Ahí estaría el tercero. Johnson que pide perdón porque estamos arruinando la carrera del entrenador actual del Liverpool. Y con esto, chicos, es un 3-0. Simulamos hasta el final y quedamos 5-2. Ni tan mal. Y chicos, nos vamos con el partido del mes de octubre. Como veis, vamos a jugar contra un Newcastle líder. El Newcastle va primero en la tabla con 17 puntos. Nosotros estamos con 14, así que ojo al dato. Eso sí, tenemos un partido de menos respecto a todos, menos el Newcastle, de los que están por arriba. Así que si lográramos la victoria, pues no estaremos líderes, pero estaríamos colíderes con el Newcastle porque llevan una diferencia de goles mejor que la que podríamos llevar nosotros. Pero bueno, para eso hay que ganar y desde luego va a ser un partido muy complicado. Habéis un poquito el plantel rival, tienen grandes jugadores, mantienen a muchos, ¿no?, de la plantilla de la temporada pasada, que pues al ser el eterno rival del Sunderland solemos jugar con ellos casi en todos los episodios. Vamos a ver qué tal. Han fichado por ahí a Matt Diallo, el canterano del United, entre otros equipos. Creo que también es canterano de un equipo del fútbol español, ahora no recuerdo cuál es, pero juraría que hizo una reconstrucción con él, tío. Bueno, si me acuerdo algún día os lo digo, y si no, por ahí en comentarios me lo ponéis vosotros. En cualquier caso, encuentro en St. James Park, partido contra el Newcastle. No venimos muy bien de soltura porque ha habido un parón de selecciones, pero lo dicho, con todo, ya por ellos. Es balón para el Newcastle, ahí está Gordon que la cuelga, la olla al salto, la saca Jarek, balón arriba que baja Gordon para Gravenberch, recibe Gordon, la pone a Gravenberch, atrás con Monchu, remate que toca Chust. Vaya tela, Chus, hijo, parece que eres coleguita de Monchu, ¿eh? Y golito del Newcastle. Ahí le va a tapar Hume. Recuperación del lateral que ya la busca arriba para Jude Bellingham. Jude Bellingham con Johnson. Johnson la aguanta, la juega hacia el Cucho. Este para Jude. Jude tiene disparo. ¡Qué jugadón, chavales! Pues ahí estaría primero del Sunderland. Empatamos en el 27. ¡Wow! Vaya cambio de ritmo de Cuña. Sigue con ella el jugador
del Newcastle, caracoleando al brasileño. Cuña en corto para Gordon. Just tapa, pero el balón le vuelve otra vez a Gordon, tío. Qué ascazo de rebotes, de verdad. Presión sobre el mediocampista que la pierde. Escucho el que ya la juega rápido arriba para Johnson, que intenta el desborde por el flanco izquierdo. Bueno, el cambio de ritmo de Johnson. Penetra hasta el final. Más del diestro. ¡Qué anota! Se va a hinchar este año y lo sabemos. Empata el Sunderland. ¡Qué auténtico derbi, chavales! Es Danso el que la combina a la izquierda para Renan Lodi. Atacando Renan. Juega hacia Gordon. Uf, Gordon, cómo se va de labia. Continúa Gordon. La busca Cuña. Mano a mano y gol. Chaval, qué locura de partido, tío. Final, gana el Newcastle, que iba líder por algo. Una pena, porque podríamos haber vuelto otra vez a la zona alta de la tabla. Estamos en la zona media alta, podríamos decir. Y aparte porque es un derbi y duele más perderlo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir la pelea, que aún queda mucha temporada por delante. Y chicos, he decidido que voy a cambiar el plan de entrenamiento. La estrategia no, que me he cliqueado. Porque, pues, el Cucho me parece al final más lento de lo que pensaba. Y la verdad que para las primeras partes, que los centrales rivales van volando, con eso que estamos en la dificultad máxima, me apetece más, yo creo, que tirar de Duranville, que además es más joven y si le damos minutos probablemente siga evolucionando, ¿no? Y la segunda parte es ir metiendo al Cucho, tanto por la banda derecha, porque creo que él es zurdo, así como por el centro del ataque. Y se viene el partido de noviembre, y ya que estamos comiendo con los grandes, entre comillas, porque vamos sextos y el Arsenal cuarto, me apetece jugar contra el equipo Gunner. Vamos a ver qué tal. Llevan a Darwin Núñez de arriba en punta, Charlie Patino ahí de la casa del Arsenal, ¿no? De joven, ¿no? Que ya tendrá unos cuantos años en esta partida. Por ahí también tienen a Odegaard. Jo, bueno, cositas, ¿eh? Tienen por ahí una Reyen también, Bukayo Saka, Martinelli, que van a dar mucho asco. Nuestro equipo, pues, bastante bien. De hecho, acaba de subir a 82 de media Duranville, así que bueno, a ver qué tal ahora con el astro ex del Cádiz como delantero titular. Más de Lewis, toca hacia Odegaard. Martín Odegaard para Darwin Núñez. Este la pone hacia Martín Odegaard de nuevo, que zigzaguea, busca posibilidad de tiro. Ojo hacia Darwin y qué golazo, tío. Qué golazo mete el Arsenal en el 48. Pasadísimo en el añadido. Darwin la maneja. Juega para Loco. Loco a la izquierda. Combina. Y el balón que le va a Szoboszlai. Ahí la filtra para Odegaard. Bueno. 0-2, nos limpia la cara el Arsenal. Final, caemos contra el Arsenal. Chicos, es lo que hay, ¿eh? Si voy a por equipos grandes, pues puede pasar esto perfectamente. Pero bueno, hay que aprender, es lo que hay. Y chicos, pese a que quería un rival un poquito más sencillo, inicialmente pensé los Wolves, a quien justo acabamos de vencer. Pero he mirado lo que nos tocaba el mes que viene. Volvió otra vez los Wolves y tal. Bueno, también teníamos el partido de la Copa. No sé, tío, he visto el Chelsea ahí, he dicho, tío, me apetece jugar contra el Chelsea, a ver si juegan Brian Hill y Moussa Kiir, ¿eh? Así que, señores, vamos a darle, estamos muy bien, ¿eh? Venimos de hacer bastantes victorias. El mes de diciembre, noviembre suele ir bastante bien. Luego es cuando pegas el batacazo. Así que bueno, vamos a ver si podemos aprovechar esta buena rachita para que luego nos sirva la segunda fase de la temporada. Y bueno, como veis ahí, no llevan a Brian de titular, pero por supuestísimo Moussa Kiir va a dar un asco arriba que ni os imagináis. Y han fichado a Szczesny ellos, ojo al dato, y lo tienen como titular y todo, El Chelsea, como no, con sus variaciones de porteros. Nada, equipazo. Palmer, Mudrik, qué locura, tío. Kiir arriba, que tendrá 90 de media ya. Rhys James, Kerke. Es una barbaridad, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer. Va a ser un locurón, pero bueno, vamos a disfrutarlo. Stamford Bridge, a por ello. Si vuelve el Cucho como titular, porque me ha pedido que si no juega se pira. Así que digo, tío, que no se puede gastar una pasta. No es plan de que se nos pire tan pronto. Así que, pues nada, vamos a, como digo, a cambiar ahí a Musrati, que viene con una roja de haber jugado hace poquito y haber sacado la simulación. Así que sin más, ahora sí, a por ello. Ya la saca la banda derecha para Kendry Páez. Este se apoya en Pembele, que sale con mucha velocidad. Lateral en corto para Cucho. Ahí está Kendry por dentro de nuevo para el Cucho. La filtra bien a Johnson. Remate abajo y gol. Otra cosa no, pero la verdad que Johnson ha venido a romperla toda. Pepe la aguanta. Se apoya ahí en... no sé quién era, la verdad. Lo que sé es que Joe Bellingham recupera. Toca hacia el Cucho. Y ya la mueve a la izquierda para un Johnson que está en modo diablo. Cucho en corto, la juega Kendry. ¡Qué jugar, chaval! Oye, pues al final el Cucho va a funcionar, ¿eh? No es el estilo... tío, porque siempre pido perdón. No es el estilo, digamos, de Kiir, que lo he hecho en falta, la verdad. Sobre todo balón parado. Era una locura Moussa Kiir. Ultra completo. Pero bueno, el Cucho parece que está haciendo jugar a sus extremos. O delanteros interiores en este caso. Y la verdad que está dando mucho juego arriba. Palmer en cara. Le tapa bien Jarek. Pero cuidado que se nos complica. Ahí está de nuevo Palmer para Hugo Chukwu. Estoy con Pepe. ¡Uf, qué entrada de labia! ¡No! ¿En serio le pitan penalti? Pero mira el balón, tío, ¿dónde iba? Madre mía, qué robar, ¿eh?
Pues ahí va, el gol de Palmer, chicos. Recortan en el 41. James para Todibo otra vez. Buenísima la presión de Johnson. La juega hacia Cucho. Cucho que cambia el ritmo. Esta tiene que ser la tuya, Cucho. Vamos a... Se vino el 1-3. Volvemos a sentar. Dos goles de diferencia en el marcador. Y el Cucho mete gol, que ya tocaba. Jude Bellingham que erra en la entrega. Esquina ahora el que parece que la pide ante Kwanza. Recuperación del Sunderland. Salimos, es Lavia quien la mueve. Ahí ataca metros. Lavia con la pelota, la busca hacia Kendry Páez. No te puedo creer, chaval. Pues ya estaría la explicadita al Chelsea, chicos. Simulamos y le metemos la manita, loco. Y gente, llegaríamos ya al mes de enero, que esto ya lo empezaremos a jugar en el siguiente episodio. La verdad que ha sido una burrada el mercado que hemos planteado. Estoy muy contento con el equipo y parece que el Cucho va entrando ya poco a poco en dinámica. Ojalá pues se termine de adaptar y nos dé pues el nivel que realmente esperábamos de él. A nivel de la tabla, pues bueno, como veis, estamos cuartos, que está increíble. Líder ya no es el Newcastle, sino el Arsenal, que está, como veis, a 8 puntos de nosotros. Una buena diferencia. Pero bueno, ahora viene la FA Cup, así que a ver qué tal contra el Stoke, que creo es un rival al que jugaremos, pero que probablemente nos dé guerra. Y como veis, en la pelea por el Pichichi va líder Johnson con 14 en 19, tío. Lo de Johnson, una locura, ¿eh? No esperaba yo el rendimiento que está dando a corto plazo tan bestia, ¿eh? El máximo goleador, pues ahí lo veis, con 15 goles en 20 partidos, Johnson, que es una salvajada. Y bueno, el Cucho por ahí con 5. Tiene que mejorar un poquito, pero también 5 asistencias, no está mal. Y el líder en asistencias, Romeo Lavi, con 7. La verdad que muy contento con este nuevo proyecto de equipo. Espero a vosotros también os haya estado gustando ahí esa gestión de fichajes, ventas y demás. 84 millones y medio el jugador mejor valorado, que es el recién llegado del Niza, Romeo Lavia. Y sin más dilación, lo dicho, mucho apoyo, gente. Si os gusta el contenido, like, comentarios y me Instagram también en X. Y nos vemos la próxima. Chao.